Ah, ya se fue. Me da gusto, pero sí me da tristeza también. Porque pues estamos bien apegados. No sé si me puedan escuchar porque tengo el cubrebocas, pero me da mucho gusto que vaya, que se largue a México. Quiere llorar, quiere llorar. Pero sí, pues, se extraña. Esa mocosa sí la extraña. Y apenas se fue. Somos hermanos, alegamos, peleamos, pero pues estamos bien acostumbrados a estar juntos y todo. Pero ahora que, pues que sí, pues no va a poder. ¿Cómo nos podemos gritar? Y hasta unos cuantos días hasta le había dicho, ay, ya quiero que te vayas para que ya no tenga que aquí andar contigo alegando, pero luego nos hablamos después y nos, o sea, así nos llevamos. Todos tenemos nuestros genios, pero hay a veces entre hermanos que algunos se llevan mejor que otros. Yo y ella, pues no la llevamos muy bien, nos caemos gordos, pero nos conocemos muy, muy bien. Ya sé que no ha subido videos. Ha sucedido muchas cosas. O cosas malas. Bueno, pueden ser malas, pero no tanto. Hubo muchos cambios ya cuando llegamos de México. Pues en primer lugar, luego llegué a trabajar. Segundo lugar, cambió nuestras vidas. Luego hubo lumbres por donde era que no pudieron, no se controlaban. Y eso fue espantoso. Yo no tenía miedo, ni tenía como, no me preocupaba. Yo decía, pues no va a pasar nada. Pero cuando el cielo se cambia a rojo o como anaranjado oscuro, te preocupa y luego no puedes ni salir porque te hace daño las cenizas. Y lo que más me dolió de todo eso, a nosotros no nos pasó nada de eso, pero cosas malas, pero cuando miré un reporte de un niño de por aquí, por una ciudad cerca, digo, sí, otra ciudad, pero vivía más cercano de donde estaban las lumbres, que lo perdieron entre todo el caos. Se fue él corriendo, creo, con su abuelita o en el carro, algo así, y falleció. Y eso, híjole. Pues estoy gustoso otra vez de grabar, de ya otra vez me puedo enfocar en esto también. Y también tenía que ajustar mi vida un poquito. Problemas siempre va a haber, ¿verdad? Siempre. Pero lo bonito es seguir adelante. Es este, simplemente, es difícil. Pero sí, ok, ya me voy. Mommy, look what I did. I pooped the top. Oh, perfect. Bye.
in an exit. Hola familia y amigos, tengo esto en mi nariz porque de repente me salió sangre, casi por esta, ya que cambian los vientos un poco más, es cuando me comienza a salir sangre y usualmente era en el verano, pero ahora ya también creo que es cuando el aire está seco, frío, no sé. Anyway, lo que voy a hacer hoy, porque hoy es el día de Halloween, voy a ir a la casa de una amiga y vamos a usar esto y ella me va a pintar la cara como ese de ahí al final, creo. Tal vez como ese, tal vez como otro, no sé, le mandé dos videos y luego ya tengo mi disfraz. Bueno, eso es parte del, es el mero mero, sin eso no se ve bien. Déjame quito esto de la nariz, creo que ya paró. ¿Qué tal si comienza de nuevo? ¿Right? Uh-oh. Este mes ha sido... Wow, that booty just hit the door. Este mes ha sido un mes de sorpresas y... cosas buenas y cosas malísimas. Pienso que hubo más mal que bueno, pero no sé, no sabría ni cómo. Tengo que apagar las velas, como les digo. Sí. Adiós, perrito, nos vemos después, a ratito. Han sido cosas buenas y malas, tal vez más malas que buenas. Mis calabazas. Ahí vamos. Era las calabacitas allá atrás. Las hubiera prendido, mejor no. Lo bueno es que no está seco el pasto, sino todo se quema, ¿verdad? Pero mejor hasta que llegue. Entonces, ojalá que hoy, este año esté divertido. O una distracción, nada más quiero distraer la mente. Siempre quiero distraer la mente casi. Pero para que... no sé. Ni sé cómo hablar ahorita porque hay muchas cosas pasando en este mundo y en vidas de muchos y personas que yo conozco. Como les digo, han sucedido muchas cosas, hay muchas cosas tristes y... y yo saliendo, you know. Pero yo, la verdad, me tengo que distraer. Ese viejito va vuelta madre, míralo. Nomás porque como le dé su revengada gana. ¿Revengada gana? ¿Cuánta gente? Hay muchísima gente. Están haciendo un trick or treat allí. Un tricotra. Hay muchísima gente en la calle. Y hay muchos adultos y niños y personas vestidas o disfrazadas este Halloween. Usualmente no todos se disfracen, pero este año cayó en sábado. Y no solamente eso, pero hubo dos lunas llenas este mes. Y también, ahí van otros disfrazados. A mí me encanta este día porque me encanta ver todos sus disfraces que se ponen y la creatividad de unas personas que
realmente pasan casi un mes o dos semanas haciendo un disfraz. Se me hace bien curioso. Ya llegué, luego les enseño.